El retiro de hoy lleva como título La enseñanza de los padres del desierto. Hay que decir que el título es un poco exagerado, un poco pretencioso, ¿verdad? La enseñanza, ¿no? Un trocito pequeñito de la enseñanza, ¿eh? Ellos nos pueden enseñar muchas cosas. Hoy vamos a ver algunas, un par de cositas nada más. De todas maneras, estos hombres enseñaban de una manera especial. Ahora hablaremos de ellos, de quiénes eran, de lo que hacían, pero ellos no escribieron nada. Tampoco eran teólogos ni profesores, no hacían especulaciones sobre la fe. Ellos se iban al desierto para unirse más al Señor, para ser por completo de Dios, y estaban allí. Y había gente que iba a verlos. Y llegaban, iba a ver sobre todo a aquellos que alcanzaban fama de ser hombres de discernimiento, hombres que tenían como un conocimiento especial, privilegiado del corazón humano, ¿no? Y por lo tanto, las gentes de la ciudad, cuando tenían algún problema espiritual que les inquietaban, pues decían, voy a ver al Abba, al padre tal, aunque no fuera sacerdote, pero se les llamaba Abba, padre. También se referían a ellos como los ancianos. No porque fueran necesariamente ancianos de edad, que algunos lo eran, sino porque eran ancianos por su sabiduría, ¿no? Fui a ver a un anciano, le pregunté y me dijo. Entonces ellos no escribieron nada. Pero la gente iba, les planteaba un problema y ellos solían responder con una sentencia corta. Bueno, a veces un poco más larga, ¿eh? Pero en general una sentencia propia. La gente fue anotando, apuntando esas sentencias o esas pequeñas parábolas que les decían, ¿eh?, los padres del desierto, y más adelante, con el paso del tiempo, pues todo eso se fue recogiendo en unos libros, y esos libros se conocen como las colecciones de las sentencias del desierto. Se llaman de los padres del desierto, se llaman sentencias o se llaman también apotegmas. Apotegmas quiere decir aforismos, quiere decir algo corto, ¿eh?, algo corto, algo breve, pero que da en el clavo, ¿eh? Por lo tanto, hoy veremos algunos de los apotegmas de los padres del desierto, algunas de sus sentencias, ¿no? Pero para situarnos un poco, ¿quiénes fueron estos padres del desierto? Pues mira, podríamos decir que fueron unos cristianos a los cuales, en cierto modo, cuando terminaron las persecuciones, pues se quedaron así como diciendo, y ahora ya no nos mata nadie. Y si no nos mata nadie, no podemos ser mártires. ¿Y qué podríamos hacer que equivaliera al martirio? Y entonces pensaron que se podían ir al desierto para vivir a solas con Dios, para estar allí buscando a Dios. Claro, en el desierto es que en el desierto no hay nada, o sea que te queda Dios y el desierto, ¿eh? Y entonces eran como cristianos, digamos, radicales, que querían vivir el cristianismo con una radicalidad total que hasta ese momento la daba el martirio. Pero cuando Constantino se convirtió al cristianismo, hizo ya que el cristianismo fuera una religión lícita, una religión lícita y que no fuera causa de persecución, pues ellos dijeron, ahora nadie nos martiriza, busquemos algo equivalente al martirio. El martirio es una entrega total al Señor, pues para ellos esa entrega total al Señor era irse al desierto, al salir, a vivir allí, dedicados por completo al Señor. Ir al desierto, claro, ¿dónde ocurrió esto? Esto ocurrió
sobre todo en Egipto y en Palestina. Hay que decir que allí el desierto está a un tiro de piedra. En Egipto la gente vivía al lado del Nilo, donde había agua, claro, al lado del Nilo. Pues a 20 kilómetros ya es el desierto total. Es decir, que irse al desierto podía ser una cosa no demasiado difícil, ¿eh? Porque bastaba con que caminaras 20 kilómetros, ya estabas en el desierto. Si querías volver, pues otros 20 y ya estabas de nuevo en el pueblo, ¿no? Entonces, era situarse fuera de la manera de vivir normal, ¿eh? Y esto lo empezaron ellos, por decir así, pero después en la Iglesia eso ha tenido su éxito. El patrón de Suiza, San Nicolás de Flux, pues en el siglo XV, pues era un hombre casado, con hijos, y llegó un momento en que se fue al desierto, pero se fue al desierto y se fue a media hora de donde vivía, pero se retiró. Y si su mujer le necesitaba para algo y lo llamaba, iba. Pero quiero decir, en cualquier caso, aquellos hombres pues se marcharon al desierto, buscaron la soledad para encontrarse más con Dios. Y ¿por qué el desierto? Porque mirad, el desierto niega al hombre todas las comodidades de la vida, todos los apoyos exteriores, todas las distracciones agradables. Y si uno se va al desierto, se queda allí a solas consigo mismo y con Dios. No hay nadie más. Estás tú solo en el desierto, y lo único que tienes es lo poquito que te da el desierto y Dios. El vacío y la pobreza del desierto exhortan a estar acorde con él en la propia vida, desprendiéndose de todo lo que impide o bloquea la relación con Dios o aparta de ella. A lo mejor algunos de vosotros habéis leído libros de Carlo Carreto. Carlo Carreto era un italiano, un señor metido en la vida normal, ¿no? Que llegó un momento que hizo una ruptura y se fue al desierto. ¿Sabéis qué hizo cuando llegó al desierto? Cogió su agenda y la quemó. Como diciendo, se ha acabado mi vida de relación, se ha acabado. Ahora Dios y yo solos. Pues esa es un poco la idea que tenían ellos, ¿no? El desierto, con ese despojo que es propio del desierto, invita a quien va al desierto a despojarse de todo, a desprenderse de todo y a quedarse a solas con Dios. El desierto es como un símbolo de la falta de hogar de quienes son peregrinos en esta vida terrena, que somos todos, y de la radical desprotección del hombre. Es decir, en el desierto te sientes muy poquita cosa. Es tan grande el calor, tan grande el frío por la noche, tan fuerte la desprotección. El viento puede soplar con tanta fuerza que te ves allí como muy perdido, como muy poquita cosa. Y, por lo tanto, te invita a aferrarte a Dios y te da la libertad de estar todo entero ante Dios, de seguir a Cristo y de tener presente el final, es decir, la salida de este mundo, la muerte. Todo eso, estos primeros monjes, porque en el fondo este movimiento que llamamos de los padres del desierto y que tradicionalmente se atribuye a San Antonio, el cual vendió todos sus bienes, a su hermanita la confió a unas monjas y se fue al desierto
pues todo esto es como un, digamos, como un signo de querer vivir solo para Dios y casi diría uno solo de Dios, porque en el desierto hay pocas cosas para vivir. Hay una cosa muy interesante, os la voy a decir. Según ellos, según los que llamamos los padres del desierto, quien va al desierto no es un héroe, no es un asceta grandioso y santo, sino más bien un hombre débil que necesita el desierto para limar los cantos y aristas, los que dificultan o imposibilitan las relaciones. Mirad lo que dice un apotegma, una sentencia de las muchísimas que hay de los padres del desierto. Dice, cuando no puedas dominarte, huye a la soledad, porque es una flaqueza. Quien vive con hermanos no debe ser cuadrado, sino que debe ser redondo para que pueda dedicarse a todos. Es interesante esto. Ellos decían, nos vamos al desierto porque no podemos vivir en sociedad, porque somos unos insociables, porque somos cuadrados y por lo tanto tenemos cuatro esquinas y pinchan. Las esquinas pinchan. Hay que ir al desierto para que en la soledad Dios te lime, te quite las esquinas y te haga redondo. Y por lo tanto puedas convivir con los demás sin herirlos. Porque si no, los hieres. Porque tienes esquinas, tienes ángulos. Es muy interesante este apotegma de los padres, ¿no? Y un abad confesaba respecto a sí mismo, no vivo en soledad por virtud, sino por flaqueza. Los fuertes son los que frecuentan a la gente. Un abad dijo, bueno, abad, es decir, un abba, ¿eh? Abba. La gente los llamaba abba, padre, se dirigía a ellos diciéndole padre, aunque muchos no eran sacerdotes, la inmensa mayoría no eran sacerdotes, pero eran hombres espirituales en los cuales la gente veía como un signo de la paternidad de Dios, y por eso los llamaba Abba, que traducimos por abad. Un abad dijo, si vas al desierto, no pienses que haces algo grande, al contrario, considérate más bien como un perro al que han ahuyentado fuera de la muchedumbre porque muerde y molesta a la gente. La misma idea de del cuadrado, de las esquinas que hieren. Es decir, los padres del desierto no querían contaminar el mundo con sus problemas sin resolver y con sus turbias emociones, con sus agresiones, con sus necesidades inconscientes y sus pasiones reprimidas. Por eso se retiraron a la soledad. Querían primero mejorarse a sí mismos antes de cambiar al mundo. Querían preservar al mundo de sus neurosis no superadas, lo cual es de una lucidez espiritual tremenda. Decir, vamos a ver, pues es que yo soy un problema, si soy un erizo, si estoy lleno de pinchos. Todo el que se acerca a mí sale pinchado. Venga, me tengo que ir al desierto y que el Señor allí me lime, me vaya quitando los ángulos, me vaya quitando los pinchos para que pueda vivir con los hermanos. Se va al desierto como a un lugar con especial presencia de Dios, en el que Dios se deja encontrar de manera más accesible. Entre los padres del desierto, el encuentro con Dios ocurría en una especie de oración continua, de actitud orante, persistente.
actitud en la que lo determinante no son muchas palabras, sino la permanencia en una sencilla palabra como oración o en un versículo de la Sagrada Escritura. Es decir, los padres del desierto rumiaban mucho cuando notaban que una palabra del Evangelio, de la Escritura, les tocaba el corazón. Pues hacían como hacen los rumiantes, ¿no?, que están ahí, venga, dale, que dale, pues venga a darle vuelta, repitiéndola, saboreándola, permitiendo que eso diera su fruto en ellos, que dándole vueltas para que les entregara el sabor profundo, espiritual, de esa palabra, ¿no? O simplemente el silencio en el que el corazón se vuelve receptivo para una palabra de Dios. Por lo tanto, ellos no son de rezar mucho, sino de rezar siempre. Pero de rezar siempre de una manera como muy sencilla, ¿eh?, como dejando que una palabra del Señor les vaya impregnando, ¿no?, vaya penetrando en todo su ser. El desierto es un lugar de decisión entre Dios y el ídolo, entre la libertad o la regresión, entre la limpidez o el golosineo, entre el maná o las ollas de Egipto, como el pueblo de Israel, ¿no?, que cuando Dios le dio el maná se acordaba de las ollas de Egipto y quería volver, entre el infinito vacío del anhelo o las lisonjas del momento, entre el Espíritu Santo o los demonios, entre la realidad y la ensoñación. El desierto ayuda a eso. ¿Por qué? Pues porque llegas al desierto, vamos a ver, mientras tú vives en sociedad y no estás a gusto y no te encuentras bien, tú puedes encontrar 50.000 motivos por los que no te encuentras bien. Porque esto es un desastre, porque está mal organizado, porque los autobuses no llegan a tiempo, porque no sé cuántos. Y siempre son motivos que no tienen que ver contigo, que no están dentro de ti. Y mientras estamos en la vida social, siempre podemos encontrar motivos. Claro, si yo le dije, si yo grité, si yo tal, pero es que estaba de los nervios, porque había pasado esto, otro, y siempre, un montón de cosas. Pero amigo, te vas al desierto, allí todo funciona bien, porque no hay nada que funcionar. Y por lo tanto, si tú no te encuentras bien, la causa solo puede estar en ti, amigo. Ese es el valor del desierto, ¿comprendéis? Y como el desierto ayuda, pues eso, a que uno se dé cuenta de lo que lleva dentro. Y a que eso que lleva dentro vaya saliendo. Y entonces uno se da cuenta de que el problema es él. De que el problema está en él. Y no está en que las cosas funcionan mal, en que la gente no es responsable, en que no tienen formalidad, en que esto, en que lo otro. No, no, no. El problema está en ti, hijo. Bueno, por eso hay gente que no soporta el desierto, ¿eh? No soporta el desierto. Vamos, no soporta ni unos ejercicios espirituales en silencio. Porque si te callas y haces desierto. Mira, amigo, pero entonces empieza a salir lo que llevas dentro. Bien, la expresión los padres del desierto, pues se dice en general de todos los que se fueron al desierto, ¿no? Pero en realidad, en sentido estricto, digamos, eran o fueron aquellos que alcanzaron un discernimiento especial, se hicieron famosos por ese discernimiento y a los que la gente buscaba, ¿eh? Iban y, bueno, algunos vivían cerca de la ciudad, ¿no? 20 kilómetros
eso es poca cosa, ¿no? Otros se iban más adentro en el desierto. A pesar de eso, había gente que cuando se enteraban de que allí había un abba, un anciano que tenía discernimiento, pues se hacían todos los kilómetros, ¿eh?, para ir y plantearle una cosa y escuchar su palabra. Y ellos eran tremendamente secos, tremendamente secos, ¿eh? Bueno, eran tan secos que a veces llegaba uno después de la excursión, digamos así, ¿no?, y decía: «Abba, dime una palabra». Y el otro lo miraba y decía: «No hay palabra para ti». Se daba media vuelta y se lo dejaba. ¿Por qué decían eso? Cuando intuían que esa persona no iba buscando a Dios, sino que iba floreteando, ¿eh?, y buscando el folclore de: «Yo he estado con el abba tal y me dijo y tal», para poder comentar, porque hay gente que es muy aficionada a coleccionar directores espirituales, por decirlo así, ¿no?, o a coleccionar experiencias espirituales. Y como estos hombres tenían ese discernimiento, esa intuición, en cuanto veían a uno así, decían: «No hay palabra para ti». Se daban media vuelta y se lo dejaban. A ver, lárgate, repite la excursión al revés. Y bueno, si veían que había una búsqueda espiritual sincera, entonces sí, sí, daban una palabra, ¿no? Sabéis que en la Sagrada Escritura se considera el desierto como el lugar preferido de los demonios, porque es un lugar contrario a la vida, es un lugar en el que vivir es difícil, es un lugar de muerte y de esterilidad, de tentación y de ataque de los instintos y de las fuerzas del mal. Por eso los demonios, vencidos en tierra civilizada a causa de la abundancia de cristianos, se retiraron precisamente al desierto. Estoy diciendo lo que dicen algunos de los textos antiguos, ¿no? Porque claro, cuando llega el cristianismo, todos son paganos. En el paganismo, eso es el reino de los demonios, ahí mandan ellos. A medida que se van haciendo cristianos, los demonios van siendo expulsados, ¿no? Uno que se bautiza, demonio fuera. Otro que se bautiza, demonio fuera. Entonces, algún autor de la antigüedad dice: los demonios, al ver que se les echaba de las ciudades porque cada vez había más cristianos, pues se refugiaron en el desierto, el cual ya tradicionalmente en la Sagrada Escritura era como el lugar de los demonios, ¿verdad? Y entonces, esto lo creían y lo veían así los padres del desierto, y se iban al desierto para luchar con los demonios, para combatir con ellos, como diciendo: ¿eh?, os hemos echado de las ciudades, pero ahora os vamos a echar también del desierto. Fijaos lo que escribe San Atanasio en la vida de San Antonio, que escribió él. Ya os he dicho que San Antonio se considera como el fundador, por decir así, el iniciador de este movimiento de los padres del desierto. Dice: el enemigo es el demonio, no quería aceptar que se hubieran apoderado de su territorio en el desierto. Temía incluso que Antonio ya pronto llenara de ascesis todo el desierto. Y una noche llegó con un gran número de demonios y le asestaron tal cantidad de golpes que yacía en el suelo mudo de dolor. Los demonios le gritaban a Antonio: «Abandona lo que es nuestro. ¿Qué te importa a ti el desierto?». Y Satán dice a Antonio: «Ya no tengo morada, no tengo ni un arma, ni una ciudad. Por doquiera hay cristianos, y ahora hasta el desierto está lleno de monjes». Por eso los demonios lo intentaron todo para expulsar a Antonio del desierto. Esta es la visión. Asentarse en el desierto era como una declaración de guerra a los demonios.
como decirles, sabemos que estáis aquí, pero venimos aquí a luchar contra vosotros. Los combates interiores tienen lugar, bueno, cuando hablo de los demonios, no penséis que es que veían a los demonios cara a cara, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Los demonios se manifiestan en nuestras tentaciones, ¿eh? Se manifiestan en el combate espiritual que todo cristiano tiene que mantener. Esos combates interiores tienen lugar de maneras muy diversas. Las tentaciones pueden surgir, por ejemplo, porque se duda y se desconfía de Dios y se llega incluso a la desesperación. Claro, el desierto es un sitio que, como estás siempre con un peligro tan grande de muerte, pues uno puede dudar fácilmente de Dios, ¿no? Pues estos hombres decían, aquí estaremos y no dudaremos de Dios y no desconfiaremos de Él, ¿no? Los combates pueden venir por los propios instintos, con sus desenfrenadas imágenes y proyecciones, o por tener fantasías de omnipotencia y compararse con otros buscando la confirmación del propio yo. Es decir, esto, los padres del desierto eran muy sensibles a este tema, ¿no? Es decir, todos llevamos dentro un ego que quiere mirar a otros, compararse y decir, yo soy mejor. Pues ese ego hay que machacarlo. Los padres del desierto veían con claridad que cuando el hombre se queda a solas con Dios, se encuentra en un verdadero campo de batalla. Y ese campo de batalla está constituido por el interior del hombre, por la concupiscencia que hay en nosotros y también por el ambiente, por la atmósfera espiritual negativa con la que los demonios nos envuelven para incitarnos a pecar, a dar salida a las malas tendencias que hay en nosotros. Ellos tenían muy presentes las palabras de San Pablo, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Eso es una cita de la carta a los Efesios, donde San Pablo habla de los demonios como los espíritus del mal que están en el aire. ¿Qué quiere decir eso de que están en el aire? Quiere decir que crean una atmósfera en nosotros que nos incita a pecar. Esa atmósfera, pues en la ciudad la podemos ver, pues yo qué sé, en la publicidad, en la televisión, en el ambiente así exterior, pero esa atmósfera, la más terrible, es la que lleva uno dentro. Las ideas equivocadas que lleva uno dentro, y que le envuelven y de las cuales uno no quiere salir, no las quiere soltar. Y mientras no las suelte, pues está prisionero de esas ideas, Y entonces, pues eso, por ejemplo, una de esas ideas muy común hoy en día es la de, es que yo soy así. Y como yo soy así, pues no puedo actuar de otra manera porque yo soy así. Y es verdad que eres así, pero el problema principal es que no quieres dejar de ser así. Y como no te sueltas de eso, como no te desprendes de eso, pues eso es como una atmósfera que te envuelve y que condiciona todo lo que haces, ¿no? ¿De qué modo eran los padres del desierto más fuertes que los demonios?
¿Cómo vencían al mal? Pues fundamentalmente, sabéis, sabiendo que ellos eran incapaces de vencer al mal. Y por lo tanto, presentando a Dios su propia pobreza y toda su incapacidad, y poniéndose en las manos de Dios y esperando la acción de Dios con paciencia y con esperanza. Es decir, no eran chulos, no llegaban y decían, temblad demonios, que aquí estamos y vamos a por vosotros. No, no, no. Ellos vencían a los demonios reconociendo su impotencia para vencerlos, su incapacidad. Solo Dios los puede vencer, y poniendo su pobreza y su incapacidad en las manos de Dios. De ahí que el arma más importante que ellos emplearon en su lucha contra los demonios sea la humildad. Y vamos a intentar aprender un poquito de ellos sobre la humildad, ¿eh? Hoy. Hay un apotegma que dice, el enemigo ha cubierto toda la tierra con sus redes. ¿Quién se salvará? El que está bajo tierra. Es decir, el humilde. Vamos a ver, ¿qué quiere decir eso de que el enemigo ha cubierto toda la tierra con sus redes? Sabéis que en la antigüedad se cazaba mediante redes. Tú ponías redes en el suelo, bueno, en la antigüedad y hoy en día también hay quien lo hace. Ponías redes en el suelo, te escondías desde un punto en el cual podías tirar de la red para cerrarla, ponías allí los cebos, va el animal, empieza a comerse eso y cuando está tranquilo comiendo, tiras de la red y ya lo has cazado. ¿Eh? Ya lo tienes enredado, cogido dentro de la red. ¿Eh? Claro, pues, fijaros este apotegma lo que dice. El enemigo siempre el demonio. El demonio ha puesto sus redes, ha llenado la tierra de redes. ¿Quién se salvará? Dicen ellos, pues muy sencillo, el que está bajo tierra. ¿Y quién está bajo tierra? El humilde. El humilde. Os voy a leer varios apotegmas y vamos a comentarlos un poquito sobre la humildad de los padres del desierto. Por ejemplo, este. Un hombre poseído por el demonio, que echaba espuma por la boca, abofeteó en el rostro a un monje anciano. Bueno, la escena es fácil de imaginar, ¿no? Un endemoniado, los familiares lo toman y dicen, esto solo lo puede solucionar uno de estos padres del desierto. Vamos a buscar a un anciano santo que le eche el demonio, ¿no? Entonces van y se lo presentan. Y entonces el demonio hace que el muchacho abofetee al monje. Este, el monje, le presentó al punto la otra mejilla. Pero el demonio, no pudiendo soportar la quemadura de su humildad, salió inmediatamente del poseso. Fijaros la imagen que emplean. La quemadura de su humildad. La humildad es una quemadura para los demonios. No la pueden soportar. ¿Eh? Por eso decía San Francisco de Sales que al demonio no lo echan las penitencias. Si las has decidido tú. Porque hay gente que dice, yo para luchar contra los demonios voy a hacer estas. Has decidido tú las penitencias que vas a hacer. Pues no te van a servir de nada. Ganarías mucho más obedeciendo. Porque para obedecer hay que ser humilde. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay personas que hacen unas promesas terribles. Caminaré descalzo, no sé cuántos, haré unos cuantos kilómetros, unas cosas tremendas.
Ahora les dices en misa, por favor póngase de pie, que hay que estar de pie. Yo sigo de rodillas. Pues mira, adelantarías más obedeciendo al cura que con todas esas penitencias tan tremendas. Porque lo que quema a los demonios y les hace marcharse es la humildad. Y cuando tú obedeces, eres humilde. Entonces, el demonio no lo puede soportar. Otro apotegma. Unos fueron a Tebaida para visitar a un anciano. Llevaban consigo a un hombre atormentado por el demonio para que el anciano le curase. El anciano, después de que se lo pidieran con mucha insistencia, porque ellos no querían, decían estas cosas a nosotros. Ellos se veían pobres pecadores, decían, a mí me traen aquí para que... No querían, ¿no? Pero la gente les daba la lata y entonces al final, pues dice el anciano, después de que se lo pidieran con mucha insistencia, dijo al demonio, sal de esa criatura de Dios. Y el demonio respondió, salgo, pero te hago esta pregunta. Dime, ¿quiénes son los cabritos y quiénes los corderos? O sea, ¿caéis en la cuenta de a qué se refiere esto? Se refiere al juicio final. Pondrá los corderos a su derecha, los cabritos a su... Y el demonio le dice, si me contestas a esto, me voy. ¿Quiénes son los cabritos y quiénes son los corderos? El anciano le contestó, los cabritos son los que son como yo. Quienes sean los corderos, eso Dios lo sabe. Al oírle, el demonio vociferó, salgo por esta humildad tuya, y desapareció al instante. Lo que expulsa a los demonios es la humildad, porque ellos no la pueden soportar, porque el demonio, como sabéis, era un ángel y se convirtió en demonio por la soberbia. La humildad es el antídoto. Otro apotegma, este me gusta mucho a mí, me hace mucha gracia. Dice, el diablo, transformado en ángel de luz, se apareció a un hermano y le dijo, soy el ángel Gabriel y he sido enviado a ti. Pero el hermano le contestó, mira, no sea que te hayan enviado a otro, porque yo no soy digno de que me envíen un ángel. Y el demonio desapareció al punto. Oye, esto es muy interesante, Porque a lo mejor, si viniera un ángel, o sea, si me viniera un demonio disfrazado de ángel de luz, ¿no? Pues, en fin, yo pensaría, bueno, es normal, porque, en fin, porque yo he estudiado en tal colegio, soy de una familia católica, tengo formación, en fin, es normal que los ángeles se ocupen de mí. Bueno, hombre, hay gente que pagaría para que se le aparezca un ángel, porque les encantan las manifestaciones, las visiones, las revelaciones, las locuciones, las no sé cuántos. ¡Vamos! Hacen kilómetros y kilómetros para ver si pillan algo de eso. Mira lo que hizo este. Le dijo al demonio en forma de ángel, le dijo, oye, mira, a ver, te habrás confundido, es imposible que me envíe a mí un ángel, yo no soy digno de eso. Y con lo cual el demonio se largó, porque el demonio no resiste la humildad. Decía un anciano, si alguno dice perdóname con humildad, quema a los demonios tentadores. Si uno dice perdóname con humildad, porque claro, se puede decir perdóname como una muletilla, perdón, 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 pero si lo dice con humildad, eso ahuyenta a los demonios. Un sacerdote pagano oyó lo que contaba el demonio y decidió hacerse monje. Esta historia tiene su,
su aquel, ¿no? O sea, es un sacerdote pagano, que no es cristiano, pero que cuando ejercía de sacerdote pagano, pues claro, se relacionaba con demonios y oyó lo que contaba uno de los demonios. Después se hizo cristiano y decidió hacerse monje. Y desde el comienzo de su conversión practicó la humildad más perfecta, pues decía: la humildad quiebra toda la fuerza del enemigo, como yo mismo se lo oí decir a los demonios. Cuando atacamos a los monjes, si uno de ellos hace una metanía, todo nuestro poder se desvanece. Es decir, una reverencia profunda hasta tocar el suelo en señal de humildad, entonces no podemos nada contra él. Y por eso dice este hombre, hecho cristiano, se dedicó a la humildad para espantar a los demonios. Decían los ancianos: aunque se te aparezca de verdad un ángel, no le acojas fácilmente, sino humíllate diciendo: no soy digno de ver un ángel yo que vivo en el pecado. Oye, qué sentido común cristiano más impresionante, ¿eh? Más impresionante. No, tú no te lo creas. No va a venir un ángel a mí. No, hombre, no. Se contaba que un anciano moraba en su celda y sufría fuertes tentaciones. Veía claramente a los demonios y se burlaba de ellos. Esto de burlarse de los demonios es muy interesante, ¿sabéis? Pero no hace falta ver a los demonios. Basta, es burlarse de las tentaciones. Hay personas que tienen tentaciones muy fuertes, pensamientos muy terribles, ¿no? Y lo que les ayudaría muchísimo es que se burlaran de esos pensamientos. Pero es que se los toman en serio, y ese es el error. O sea, tú tienes unos pensamientos terribles de impureza o de venganza o tal, y te los tomas en serio y te pones dramático y dices que ahora el demonio viene por mí y va y con estos... No, bueno, ríete de todo eso. Échale buen humor. El humor viene del Espíritu Santo. El humor espanta a los demonios. Y ahora, si te tomas tan en serio las tentaciones que tienes, los pensamientos, esto es una batalla terrible, vienen a por mí, tal cual, pues hombre, es que sin darte cuenta te estás dando demasiada importancia. Ese no es el buen camino. El buen camino va siempre hacia la humildad, hacia quitarte importancia. Ríete de esos pensamientos. Hay que ver, a la vejez viruelas o yo qué sé, y cualquier cosa tal, pero no te lo tomes en serio. Y esto que os estoy diciendo se lo decía ese grandísimo santo que es San Francisco de Sales a esa grandísima santa que es Santa Juana Francisca de Chantal, pero que se tomaba demasiado en serio sus tentaciones, ¿no? Y bueno, pues esto ya lo habían dicho antes los padres del desierto. Bueno, sigamos con el apotegma este. Se contaba que un anciano moraba en su celda y sufría fuertes tentaciones. Veía claramente a los demonios y se burlaba de ellos. Al verse vencido por el anciano, el demonio se le presentó y le dijo: soy Cristo. Al verle, el anciano cerró los ojos. Esto está muy bien. Y el diablo le dijo: ¿soy Cristo? ¿Por qué cierras los ojos? Y le contestó el anciano: yo aquí no quiero ver a Cristo, sino en la otra vida. Al oír esto, desapareció el diablo. Oye, esto viene, vamos, que clavado, ¿eh? Para todos estos hermanos que tienen tanta afición a visiones, apariciones, manifestaciones, cosas, ¿eh? Cierra los ojos. Para ver a Cristo en la otra vida. Pero si lo ves en esta, ¿estás viendo a Cristo o qué estás viendo? Vete a saber.
Lo importante es que al terminar esta vida lo veamos. Otro apotegma. Este es curioso. Dice, un anciano dijo, si el molinero no tapa los ojos del animal que da vueltas a la muela, este se desmandará y comerá el fruto de su trabajo. Y para que no pase eso, tapa los ojos. Así, por disposición divina, hemos recibido un velo que nos impide ver el bien que hacemos, para que no nos sintamos satisfechos de nosotros mismos y perdamos nuestra recompensa. Por eso también, de vez en cuando, nos vemos abandonados a muchos pensamientos sucios, para que cuando los veamos, nos condenemos a nosotros mismos. Y estos pensamientos son para nosotros un velo que oculta el poco bien que hacemos. Porque cuando el hombre se acusa a sí mismo, no pierde su recompensa. Es interesante esto, ¿eh? Porque claro, si uno empieza, ¿no? En fin, no es que quiera yo, pero hice esto, hice lo otro, todo cosas buenas, y empieza a contemplar eso, y más todavía a decirlo a otros, entonces pierde su recompensa. Es mejor hacer el bien y que ni te des cuenta de que haces el bien. Pero tú hazlo. Pero que ni te des cuenta. En cambio, que te des cuenta de lo malo que hay en ti. Porque eso, pues, te hace acusarte a ti mismo ante Dios. Te sitúa en la humildad. Y la humildad es el buen camino. Al final, la humildad es la clave de todo, ¿sabéis? Es la clave de todo. Este me gusta mucho, este apotegma. Dice, preguntaron a un anciano cómo algunos podían decir que habían visto el rostro de los ángeles. Y él contestó, dichoso el que ve siempre sus pecados. O sea, que llegan allí y le dicen a un anciano, oye, Abba, hemos oído decir que aquí hay algunos que han visto ángeles. Y el Abba dice, oh, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante y lo grande es ver los propios pecados. Eso sí que es importante. Y eso sí que es grande. Porque es difícil ver el propio pecado. En la oración de San Efrén, una de las cosas que se le pide al Señor es, concédeme ver mis pecados. Porque muchas veces, pues, de nuestros pecados vemos lo que más nos llama la atención. A lo mejor lo que más, pero no vemos lo más importante, ¿no? Es una gracia grande ver los propios pecados. Por eso el otro dice, lo de ver ángeles o demonios, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es ver tus propios pecados, eso sí. Un hermano había pecado. Claro, en el desierto, es decir, en el desierto la vida es pública, entendámonos, no tiene uno donde esconderse, ¿no? Y aquí no se nos dice qué pecado había hecho, pero sería un pecado grave. Un hermano había pecado. Y el sacerdote le mandó salir de la iglesia. O sea, los padres del desierto normalmente no eran sacerdotes, pero siempre había algún sacerdote que los visitaba, que celebraba la liturgia, ¿no? Para que... Y entonces, el sacerdote le mandó salir de la iglesia. Se levantó el Abba Besarión, uno de los más reputados y famosos por su santidad, y salió con él diciendo, yo también soy un pecador. ¡Amigo! Mira lo que hace el hombre de Dios. Llega allí el curita, y el curita, pues a lo mejor sería un curita joven, a lo mejor, ¿no? En fin, con ese celo malentendido, dice, este ha hecho esta barbaridad, ¡fuera!
Y entonces el santo de verdad se levanta y dice, yo también soy un pecador. Hombre, esto lo hizo don Diego, en una de sus parroquias. Nuestro querido don Diego, el que hizo esta parroquia, que en gloria esté, que estará en la gloria, pues en una de las parroquias que estuvo, me lo contó él a mí, hubo un escándalo serio con un sacerdote. Y el sacerdote me parece que estuvo en la cárcel y todo y tal. Y cuando volvió, don Diego lo acogió en la parroquia. Salió a decir misa y algunos cristianos se levantaron y se salían de la iglesia. Y don Diego fue corriendo, cogió el micro y dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién eres tú para salirte? Ale. Y ahí se acabó el asunto. Un gesto profético de nuestro don Diego. Preguntaron a un anciano, ¿qué es la humildad? Y respondió, perdonar al hermano que ha pecado contra ti antes de que te pida perdón. Hombre, esto también es muy interesante, ¿eh? Porque hay personas que dicen, yo le perdono, pero que me pida perdón. ¿Cómo le voy a perdonar si no me pide perdón? O sea, tú quieres, verlo ahí retorcido, reconociendo que lo ha hecho mal contigo, Pues la humildad consiste en perdonarlo antes de que te pida perdón. De manera que si algún día viene a pedirte perdón, digas, sí, eso, sí, ya ni me acuerdo. Lo perdoné en el momento mismo en que me lo hiciste. Eso es la humildad. La humildad consiste en reconocerse pecador, abandonando de este modo la imagen bella que solemos tener de nosotros mismos. Porque solemos tener como una imagen bella de nosotros mismos, ¿no? De que somos inocentes, o justos, o correctos, de que uno, en fin, si todos fueran como yo, este mundo sería una balsa de aceite. Bien, mientras uno piensa así, no tiene ni idea de nada. Y no está en la humildad. La humildad hace que abandonemos esa imagen preciosa de nosotros mismos que tenemos y que nos demos cuenta de que yo soy un mal bicho, Y soy un ser peligroso. Y si el Señor no me sujetara con su santa gracia, si el Espíritu Santo no fuera delante de mí, envolviéndome, defendiéndome, y dentro de mí sosteniéndome, y detrás de mí empujándome, hombre, yo podría ser un peligro público, Pero un peligro público de consideración. Claro, mientras uno se considera que es como una novicia ursulina, toda pura, toda limpia y tal, pues sencillamente no se conoce. Y entonces vamos mal porque no estamos. Abba Antonio dijo a Abba Pastor, la gran obra del hombre es poner sobre sí mismo su culpa ante Dios y esperar la tentación hasta el último momento de su vida. Es decir, hacer como el publicano del Evangelio. Decirle a Dios, yo soy culpable, pero ten misericordia de mí. Y contar con la tentación hasta el último momento de mi vida. O sea, no creerme que mi peregrinación hacia el encuentro con el Señor va a ser como estar en un balneario cómodamente. No, voy a tener que luchar hasta el último momento. Un anciano dijo, el comienzo de la salvación es condenarse a sí mismo. Abba Matoés
condenarse en el sentido de reconocerse pecador. Abba Matoés dijo, cuanto más se acerca el hombre a Dios, tanto más se reconoce pecador. Isaías el profeta, al ver a Dios, se decía a sí mismo, miserable e impuro. Ay de mí, que soy un hombre impuro, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, y he visto con mis ojos al Señor. Eso leemos en el libro de Isaías, ¿no? Y entonces, pues... Y bueno, pues todo esto a propósito de la humildad, que se nos quede claro que esto de la humildad al final es lo más importante. Hombre, lo más importante es la caridad, pero como sin humildad no hay caridad, porque sin humildad lo que hay es exhibicionismo de buenas obras, exhibicionismo, chulería espiritual. Pues entonces, al final, la clave de todo es la humildad. Pero hay otro punto de la enseñanza de los padres del desierto que os quería comentar, aunque ya me queda muy poco tiempo. Bueno, pues digamos algo, aunque sea muy poco. Es el silencio. El silencio. El Abba Isaías decía, ama callar más que hablar, puesto que el callar economiza y el hablar dispersa. Una gran verdad, ¿eh? El hablar dispersa. Esto, lo otro, tal, esta, la otra. Calla. Y céntrate en el único necesario, que es Dios. El Abba Macario el Grande decía en Scitia a los hermanos, después de la misa en la iglesia, ¡huid, hermanos! Y uno de los padres le dijo, ¿dónde podremos huir más lejos de este desierto? El Abba puso su dedo en la boca y dijo, huid de esto. Y él entró en su celda y cerrando la puerta se quedó solo. Dice, ¿dónde vamos a huir en el desierto? Huid de hablar. El Abba Titoés decía, nuestra verdadera peregrinación es dominar nuestra propia boca. Ay, qué interesante que es esto, ¿eh? Porque hay gente que, bueno, que peregrinar le encanta, ¿eh? Vamos, kilómetros y kilómetros, faltaría más, ¿eh? Y mira lo que decía este, dice, la verdadera peregrinación, cállate. Cállate, eso sí que es una peregrinación, amigo. Otro hermano preguntó al mismo Abba Pastor diciendo, si veo alguna cosa, ¿quieres que te lo diga? El anciano le respondió, está escrito, aquel que responde antes de escuchar acarrea necedad y deshonra sobre sí. Si has sido interrogado, habla, pero si no, guarda silencio. Porque, ¿por qué quieres hablar? ¿Es que quieres arreglar todo el mundo? ¿Tú tienes la solución de todas las cosas? ¿Tienes que ir diciendo a Toquis que lo que hay que hacer y cómo hay que hacer? ¿Pero qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Pues estate en tu sitio y cumple tu misión, y punto. Un hermano principiante preguntó a un anciano, ¿qué es mejor, callar o hablar? Él le dijo, si las palabras son inútiles, déjalas y calla, pero si son buenas, dale lugar al bien y habla. Sin embargo, aunque sean buenas, no prolongues el final del discurso y estarás en el descanso. O sea, y tendrás paz. Incluso cuando hables bien y digas palabras buenas, ¿eh? No digas demasiadas. Un hermano dijo a un anciano, dime una práctica. Una práctica quiere decir una práctica ascética, un remedio para la vida espiritual, ¿no? El anciano le respondió, aparta de ti la discusión acerca de cualquier asunto y serás salvo. O sea, no discutas. No discutas. ¿Eh? Hay gente que discute hasta en la confesión. Van a confesarse, dicen sus pecados, el sacerdote empieza a decirles unas palabritas, toman la palabra,
di tus pecados y calla. Pues no, Señor, tú. ¿Eh? Porque no hay que confundir la confesión con, digamos, la dirección espiritual. En la dirección espiritual sí hay que hablar, ¿eh? Pero la confesión es la confesión. Me voy a comer un minuto más, pero en fin. Unos hermanos de Escitia quisieron ver al Abba Antonio. Se embarcaron en una nave y encontraron en ella a un anciano que también quería ir junto a Antonio. Pero los hermanos no lo sabían. Sentados en el barco, hablaban de las sentencias de los padres, de las escrituras y de sus trabajos manuales. El anciano guardaba silencio. Al llegar al puerto, supieron que también él iba en busca del Abba Antonio. Cuando se presentaron, el Abba Antonio les dijo: «Buen compañero de viaje habéis encontrado en este anciano». Y luego dijo al anciano: «Padre, has encontrado a unos buenos hermanos». Pero el anciano le respondió: «Son buenos, pero su habitación no tiene puerta. En sus cuadras entra todo el que quiere y desata el asno». Esto lo decía porque los hermanos hablaban de todo lo que pasaba por sus cabezas. Pero vamos a ver, ¿por qué tienes que ir contando tu película a todo el mundo? Pues eres así, como un establo que no tiene puerta, y todo burro que pasa puede entrar y comer, porque como tú estás contándolo todo a todos. Es decir, una llamada al pudor espiritual. Hombre, lo que... Está bien el pudor espiritual, que se ha perdido por completo, pero bueno, el pudor corporal, pero el pudor espiritual es más importante todavía. Secretum mi meum. Mi secreto es para mí y para Dios. Y no para ir contándolo a todo el mundo. Bueno, en fin, pues que el Señor nos conceda algo de esta humildad y de este silencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.